Cualquier guerra tiene consecuencias terribles, da igual que sea una reyerta, que una batalla, que un conflicto o una guerra mundial. En todas hay gente que sufre y en realidad nadie gana porque se pierde demasiado. Por si nos sirve de ser conscientes de lo inútiles que son, aquí te dejo algunas de las más cruentas. Corría el año 184 y los tres reinos de Wei, Shu y Wu ya estaban inmersos en una cruenta guerra que duraría la friolera de 80 años y que dejó una China mermada tras la pérdida de más de 36 millones de vidas. Y para que seamos conscientes de la gran magnitud de la tragedia, la población censada de China antes de la contienda era de 56 millones. Como decía Espronceda en la canción del pirata, allá mueran ciegos reyes por un palmo más de tierra. Y es que esta guerra solo tenía como objetivo lo que tienen todas, expandir la influencia de los líderes poderosos y ambiciosos señores de la guerra y unificar el país bajo su propio dominio. Finalmente se hizo con la victoria el reino de Wei, que se estableció como la dinastía Jin y gobernó durante 67 años. A pesar del dolor y las pérdidas, en la cultura china este conflicto es rememorado en numerosas ocasiones en poemas, cuentos, óperas y en varias películas. En la popular Tres Reinos puedes enterarte a fondo de la historia de Cao Xilong y su lucha por arrebatarle el poder a los señores de la guerra. Historia y acción a paladas. En esta rebelión intervienen varios factores: frustración personal, descontento popular y visiones místicas. El protagonista e instigador de esta rebelión, Feng Shiquan, fue un simple opositor al cuerpo de funcionarios del reino que, frustrado por su continua debacle en los exámenes imperiales, se embarcó en una misión divina para derrocar la dinastía Qing, proclamándose, ya de paso, hermano pequeño de Jesucristo y continuador de su palabra. Este místico revolucionario se encontró con un campo abonado en una población descontenta y empobrecida que acababa de perder la guerra del opio contra los británicos y que veía cómo el gobierno corrupto era ajeno a su sufrimiento. Toda esta fantasía religiosa se tradujo en una cruenta revolución que duró 14 años y se saldó con un estimado de casi 70 millones de muertos. Lo que tiene pagarle poco y mal a tu ejército es que le da por sublevarse. Y vaya, igual hay que tener en cuenta que ese ejército lo compone principalmente un numeroso grupo de personas entrenadas y armadas. Yo solo digo eso. Y es que, como ya has visto durante la rebelión de Taiping, en China son muy de sublevarse. Te cuento la historia. An Lushan, un general turco del ejército de la dinastía Tang, harto de ser ninguneado, se rebeló y proclamó su propio estado en el norte del país. Hasta ahí, bueno, normal. El problema fue que, además de él, nuevamente había mucha más gente descontenta. Grupos étnicos, regiones de la periferia que se sentían marginados… Vamos, que se montó una que casi se pierde la hegemonía del emperador. Tras 8 años y 36 millones de muertos, el ejército imperial consiguió sofocar esta rebelión, pero el daño ya estaba hecho y las tensiones internas habían llegado para quedarse. La Guerra del Coltán, que tuvo lugar en el Congo entre 1998 y 2003 y que ha sido descrita como la Guerra Mundial Africana, dejó nada menos que entre 5 millones de muertos y 2 millones de personas desplazadas. ¿Y qué hay en el Congo para provocar un conflicto de esta magnitud? Pues nada menos que el 80% de las reservas mundiales de coltán, una mezcla de minerales, la columbita y la tantalita, que se utiliza en la fabricación de elementos electrónicos como ordenadores o teléfonos móviles. Para que te hagas una idea de la importancia de este material, te doy un dato. Un kilogramo cuesta 6.000 euros. Por esta razón, la lucha por su control fue cruenta, participando múltiples grupos armados y fuerzas internacionales que se acercaron al olor del dinero y a los que no les importó sumir al país en este conflicto armado. 20 años sangrientos con más de 5 millones de muertos y 10 millones de desplazados. La guerra de Vietnam se convirtió en el conflicto que nadie entendía y que nadie quería salvo el gobierno de Estados Unidos. Empeñados en ganar una guerra contra el comunismo en tierra extranjera que sirviera como ejemplo al bloque soviético, destinaron armamento y hombres, pero también agentes químicos tan tristemente famosos como el agente naranja y el napalm, que arrojaron sobre poblaciones causando horribles daños. Los vietnamitas, conscientes de su inferioridad armamentística, lucharon una guerra de guerrillas que acabó por darles la victoria en 1975. La primera potencia del mundo había sido derrotada por un país y Vietnam era ahora comunista.
Todo el mundo pensaba que tras la Revolución Rusa de 1917, en la que derrocaron al zar por la vía de la ejecución de toda la familia real y la llegada al poder del bolchevique Lenin, iba a comenzar para Rusia una época de orgullo popular y esplendor obrero, pero nada más lejos de la realidad. Los rusos se habían dividido entre los bolcheviques que mencionábamos y los blancos, una especie de corpúsculo anticomunista que también, cómo no, quería el poder e iba a luchar para conseguirlo. El conflicto duró 5 largos años en los que murieron entre 7 y 12 millones de personas y terminó con la formación de la Unión Soviética, estructurada en 15 repúblicas satélites rusas tras la victoria de Lenin. Este recién formado territorio emergió como fuerza dominante y consolidó el poder comunista del bloque. ¿Quién iba a decir que el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría se iba a convertir en la chispa que encendió el polvorín de la primera guerra que asolaría Europa? Pues así fue. Tras este incidente vinieron 4 terribles años de batallas, muertes y desolación que arrasaron con más de 15 millones de personas e incontables bienes materiales. Y es que la tecnología bélica tuvo un papel muy determinante que no había tenido en conflictos anteriores. Se empezaron a utilizar armas químicas, tanques, aviones, la forma de hacer guerra había cambiado para siempre. Finalmente, el bloque aliado consiguió imponerse y estableció para el perdedor unas condiciones de reparación leoninas. Cayeron imperios, nacieron países, la Europa moderna surgía del humo de los cañones sin saber que unos años más tarde volvería a escucharlos otra vez en la puerta de su casa. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más importante del siglo XX. Países de toda Europa y Estados Unidos pelearon contra el bloque fascista encabezado por la Alemania nazi y ayudado por Japón. Como sabrás, el bloque antifascista ganó esta horrible guerra marcada por el antisemitismo, la violencia extrema contra civiles, los campos de concentración y la muerte de más de 70 millones de personas. Esta terrible contienda que marcó el fin de una era se saldó con la explosión de las primeras 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. La guerra civil china fue un viaje de ida y vuelta dividido en 2 grandes conflictos. El primero tuvo lugar entre 1927 y 1937 y el segundo entre 1946 y 1949 entre el Partido Nacionalista Chino y el Partido Comunista Chino, que culminó con la victoria de este último. Como ves, el siglo XX fue un siglo convulso en todas partes. Este conflicto duró 22 años y, como imaginarás, no fue un camino de rosas para nadie. De hecho, se calcula que murieron entre 5 y 8 millones de soldados y 20 millones de civiles. Esta devastación personal y material dejaron a la economía del país completamente destrozada, sumiendo a sus ciudadanos en la miseria. El Partido Comunista de China se enfrentó a una ardua tarea de transformación social y económica que, con un alto coste, finalmente se tradujo en la superpotencia que es hoy. Esta guerra se desencadenó a raíz de las protestas pacíficas que tuvieron lugar durante la Primavera Árabe de 2011 en Siria y otros países circundantes. Tras las fuertes represiones por parte del gobierno, la situación se deterioró hasta llegar al conflicto armado que se ha extendido durante más de 12 años y que está afectando principalmente a la población civil. Millones de sirios se han visto obligados a huir de sus hogares y han acabado en países vecinos como Turquía, Líbano o Egipto, en los campos de refugiados sin mucha solución de continuidad. Si a eso le sumamos la destrucción completa de ciudades y la muerte de cientos de miles de civiles, militares e insurgentes, nos encontramos ante el conflicto armado más cruento del siglo XXI. Como veis, ningún siglo sin su gran guerra. Y hemos llegado al final de este vídeo, pero no por falta de guerras, batallas, conflictos, sino por falta de tiempo. Hasta la próxima lista.